Bienvenido Martín. Un auténtico placer. He leído que te gusta transformar ideas en empresas. Si algo tienes es ideas y unas de ellas relacionadas precisamente con la fecundación in vitro, con Over to Life, tú estás robotizando la fecundación in vitro. Ya llevas mucho tiempo, de hecho hablabas de fecundación in vitro robotizada cuando nadie lo hacía. ¿Cómo está ahora mismo el proceso? Bueno, en Overture empezamos en el año 2018, al principio del año 2018, en Estados Unidos. Eh, fuimos financiados por Cosla Ventures, Google Ventures, Felicis, es decir, capitalistas de riesgo norteamericanos que son al final los únicos o hay muy poca gente en el mundo capaz de financiar proyectos tan eh, arriesgados y que además no se sabe si la tecnología va a funcionar porque nadie lo, lo trató antes y al principio tuvimos bastantes dificultades para hacer esta robotización y además no es solo robotización que eso es una parte sino meter a IVF, eh, FIV y también ovocitos en un biochip, ¿no? Entonces eh, hubo que diseñar el biochip, hubo que diseñar la máquina, hubo que diseñar el robot, pero yo diría que ahora ya estamos en la fase final de bueno van a nacer bebés eh, que han sido hechos con Ixi por el robot, eh, también bebés que se han hecho en un biochip, así que ya estamos en la fase de implementación. Tu hijo, porque tú tienes un hijo y vamos a decir que tiene cinco añitos, es fruto de una fecundación en la que venía de un óvulo, un ovocito congelado y de un espermatozoide congelado, pero todavía no con esta tecnología que estás diciendo o sí? No, no con esta tecnología. Eso fue hace cinco años, porque Ben tiene cinco años, es el... Más pequeño de mis siete hijos. Uh -huh. y, y sí, que con él tuvimos ovocitos congelados, esperma congelado, y también testeamos los embriones genéticamente. Digamos, hicimos muchas, usamos mucha tecnología, y él es un niño encantador y <laughs> perfectamente normal, pero no la tecnología de Overture, que solo está disponible hace unos seis meses. Y esta tecnología de Vector, ¿qué ofrece realmente? O sea, me estás diciendo cómo funciona, pero ¿qué porcentaje más amplía las posibilidades de tener el bebé? Bueno, la idea eh, es que el cuello de botella de la industria de la fertilidad es el laboratorio de embriología. Los laboratorios de embriología son complicados, son caros y además requieren mucho trabajo manual. Si uno automatiza el laboratorio de embriología, va a poder tener más productividad en los laboratorios de embriología y va a tener también más predictibilidad, porque muchas cosas que se hacen a mano tienen a veces resultan muy bien, pero a veces no resultan bien, es decir, tienen menos predictibilidad. Así que con Overture vamos a poder reducir el coste de, de la fe, de fertilización in vitro y también reducir el coste del congelamiento de ovocitos y vamos a poder hacer que dé mejores resultados. Esto es lo que tenemos justo en, en un futuro tan inmediato que casi lo podemos llamar presente, pero me imagino que tú siempre vas como no sé cuantísimos pasos más por delante, o sea, estás a punto de sacar esto y pensando en qué más. ¿Qué puede ser lo próximo? ¿La edición genética? ¿Hemos visto cosas bueno, de edición próximo, genética? Lo próximo es eh, la, la empresa que yo hice después de Overture es Gameto. Gameto hemos levantado 39,6 millones de dólares en el último año y Gameto se ocupa de tratar de crear condiciones por la cual los gametos, que el esperma y el ovocito son gametos, por eso se llama gameto la empresa, eh, puedan eh, fertilizar más frecuentemente y entonces con la combinación de Overture y Gameto se puede aumentar mucho la fiabilidad de la fertilización in vitro que hoy en día funciona más o menos un 35% de las veces, un tercio de las veces y dos tercios no funciona. Entonces estamos tratando de hacer que sea más fiable y más frecuente que la gente pueda empezar una familia. Yo me pregunto, ¿qué es lo próximo que puede venir? ¿no? Si a lo mejor coger ovocitos de mujeres maduras, ovocitos de mujeres de 47 años que dicen quiero ser madre y poder rejuvenecerlos mediante edición genética, ¿eso crees que va a poder ser posible? ¿O, o poder hacer edición genética para cualquier otro? Las madres de 50 años, digamos, ya pueden ser madres de una manera muy fiable si usan los ovocitos congelados de cuando tenían 30. O si usan ovodonación, la donación de otra mujer que tiene 25 a 30, es más fácil para una mujer de 50 quedarse embarazada con los ovocitos de una de 30 que para una mujer de 40 quedarse embarazada con sus propios ovocitos, inclusive de 38, porque el útero dura durante la vida de la mujer. Hay casos, por ejemplo, de abuelas que son gestantes de sus hijas porque el útero puede, una mujer puede tener hijos también a los 60. El problema son los ovocitos, como dijiste. Es decir, los ovocitos sí que a partir de los 35, 30, 35, la calidad baja mucho entre los 35 y 40, mucho más. De 40 en adelante ya es raro las mujeres que pueden tener, o son una minoría las mujeres que pueden tener hijos. Um, entonces... En el caso de gameto, lo que hicimos fue crear eh, como ovarios artificiales en los cuales maduramos los ovocitos. Todavía no sabemos, si estamos en ensayos clínicos, todavía no sabemos si vamos a poder conseguir que mujeres mayores puedan tener hijos con sus propios ovocitos. Lo que sí parece que podemos hacer es acortar mucho el proceso de la fertilización in vitro, que en vez de 14 días de inyecciones sean 3 a y madurar los ovocitos afuera de la mujer y no adentro de la mujer. Entonces que sea un proceso mucho más corto y más cómodo. E incluso puede ser hasta más eficaz, ¿no? Porque fuera lo tienes a la temperatura correcta, estás viendo exactamente eh, qué dosis correcta hay que dar, ¿no? Sí. A lo mejor un día un pelín más, otro día un pelín menos, mientras que la mujer que va con pinchazos diarios tiene la misma dosis cada día. Esperemos que sí. Lo que pasa es que Gameto es una empresa nueva y a diferencia de Overture Todavía no hemos hecho suficientes ensayos clínicos, uh, pero los primeros ensayos clínicos que ya hicimos con 500 pacientes eh, están dando buenos resultados. A mí me viene a la cabeza He Liang Kui, ese científico que sabes que se saltó las normas y en 2018 dio vida a unos bebés editando genéticamente los embriones y dio vida a unos bebés que de padres con SIDA no tenían SIDA porque había hecho esa edición genética. ¿no? Pero luego, esa edición genética, ahora recientemente se ha dicho que uno de los problemas que está dando es que puede acortarles la vida, ¿no? que pueden tener una esperanza de vida menor, se marca de, por debajo de 75 años. Es, no es que se les haya quedado muy corta, pero se la limita. Se plantea, yo vuelvo aquí a preguntarte sobre la edición genética, ¿en el horizonte divisáis la edición genética y, y qué temores en caso de que sea así pueda haber, dado que hay eh, pues, experimentos, diríamos, como el de Helium Kuey, que pueden asustar un poco? ¿no? Bueno, digamos así, yo no, no estoy a favor de la edición genética de los embriones ahora tal como están las cosas, porque no me parece que tenemos suficientes pruebas de que se pueda hacer de una manera segura y fiable, pero eventualmente sí se va a poder hacer y ya se puede hacer de manera experimental como la hizo el doctor He en, en China, eh, el tema es para qué hacerlo, cuál es el objetivo, ¿no? entonces hay algunos objetivos que son muy claros, por ejemplo las enfermedades monogénicas, como las anemias, la talasimia, la fibrosis quística y muchas más. Esas enfermedades eh, se llaman monogénicas porque es solo un gen, que, una mutación en todos los millones y millones de genes que hace que la persona tenga una enfermedad muy seria, se, se muera. Um, entonces, en ese caso, sí que eh, tiene sentido evitar que los bebés nazcan con estas enfermedades como fibrosis quística que al final es algo parecido a algo que también ya existe que es las, la cirugía fetal es decir, hoy en día hay cirugía fetal hay mujeres que están embarazadas le sacan el feto operan en el feto le vuelven a poner el feto y logran que nazca un bebé sano ¿no? incluso hemos visto una... un caso en el que con dos óvulos y un espermatozoide, porque mezclaron una madre que tenía una enfermedad congénita y lo iba a transmitir al bebé, ¿no? Y editaron ese gen y el bebé nació sano. Sí, esa es otra técnica que efectivamente para, para problemas mitocondriales. Um, pero digamos, volviendo a lo que decíamos antes, hacer cirugía en un feto es algo aceptado, editar embriones todavía no es aceptado. Yo personalmente estoy a favor de que no sea aceptado porque no se han hecho suficientes ensayos médicos, pero creo que sí que se va a poder hacer. Eh, la pregunta es si se puede hacer por necesidades médicas o por temas de diseño humano. Yo quiero un bebé más eh, alto o más. Eh, sí, o de una belleza especial o de una inteligencia especial. Y ahí las opiniones están muy divididas. Los occidentales, europeos, norteamericanos, la mayoría no acepta ese concepto del diseño genético de los bebés. Curiosamente, los asiáticos, en su mayoría, sí están a favor del diseño genético de los bebés. Dicen, si puedo tener un hijo más inteligente, más eh, deportista, más guapo, ¿por qué no? Es decir, no lo, no lo ven como un eh, problema. También es verdad que en las culturas asiáticas no tienen el concepto eh, de que, que tiene el, el cristianismo, de que, el, de, de que los, para cierta gente religiosa, los embriones son gente. ¿okay? Pero bueno, que sean gente, también la gente se hace cirugías estéticas o se hace... Exactamente. iba a decir, es ¿no? De... Uno después pasa por un centro estético y termina cambiando su cara y no reconocemos a muchas personas, ¿no? Porque legítimamente sí. deciden que quieren tener otra estética y podemos ir un paso más allá, la tecnología, que ahora vamos a hablar contigo también por GoGo -Go y por, por la automatización en la conducción y, y en muchas otras cosas, pero la tecnología, si algo va a hacer es que terminemos siendo, parece ser, cibos, ¿no? Que podamos tener eh, microchips implantados en nosotros que nos Aporten cualidades especiales con las que no hemos nacido, con lo cual, si no lo hacemos genéticamente, eso puede que llegue después. Sí, eso es una, una observación interesante porque efectivamente hay otras maneras de darle cualidades a las personas con implantes y con combinaciones eh, físico-biológicas, digamos. Eh, eso a la gente no parece preocuparle tanto. Eh, y es verdad, le decíamos, toda la ética de esto queda por desarrollar, hay que buscar comités éticos, hay que tratar de entender cuál es, qué es lo que la sociedad quiere y la sociedad no quiere. También lo que pasa es que hay mucha gente que cree que sus, su manera de ver las cosas es total. Y por ejemplo ahora en Estados Unidos... Se ha prohibido el aborto en 14 estados después de la decisión de Roe versus Wade. Y también hay que tener mucho cuidado con temas absolutistas donde la gente diga, porque nadie le obliga a nadie a hacerse un aborto nadie, y nadie le obliga a nadie a, por ejemplo, elegir el género del bebé, que es algo que se puede hacer en Estados es, Unidos. Sí. Y en cambio, aquí en España. No, ¿no? se puede hacer en España. En nuestras clínicas, porque nuestras clínicas en Prelude, mi otra empresa de fertilidad, que es la, no, el, 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 sí, la, el proveedor más grande de Estados Unidos, tenemos 38 clínicas en 38 ciudades, nosotros muy comúnmente elegimos una niña o un niño, elegimos el género, y, y eso está prohibido en España y está prohibido en, en Europa. Entonces, hay, hay ciertas libertades, que se puede, cosas que se pueden hacer um, que, que en otros estados se considera que no se pueden hacer. O, por ejemplo, la otra es para ayudar a las parejas gay a que tengan hijos. En Estados Unidos se puede contar con la colaboración de una mujer que dé el útero. Y esto eh, es muy común. Y así es como todas las parejas gay. O muchas parejas gay y parejas gays hijos. españolas los tienen haciendo eso sí, en Estados Unidos. Y parejas gays españolas van a Estados Unidos. Pero en España hay gente que considera que eso es. Eh, tendría que estar hiper prohibido y que tienen ideas muy en contra de eso, cuando realmente es algo que se hace de una manera voluntariosa, es decir, a nadie le obligan a hacer esto. Y en el caso. en casos que yo he visto, curiosamente. Muchas de las mujeres que hacen esto son mujeres muy religiosas que quieren darle el regalo de la vida a otra mujer, ¿ok? Entonces no es siempre una cosa de dinero, a veces es también por dinero, pero quiero decir que es muy difícil para la sociedad regular y decir, no, los gays no, no, no tengan hijos o si quieren eh, hijos que no sean, que adopten o que pero adoptar es muy difícil, cada vez más difícil, hay muy pocos bebés en adopción, antes era mucho más fácil. Entonces, eh, a mí me parece que hay que tener la mente abierta en todos estos casos y decir, bueno, eh, lo de, ¿se ¿va a ser permitido o no y por qué? Y con todo lo que está por venir, tener la mente cerrada ahora mismo en esto, si la tenemos cerrada en esto, la tenemos que empezar a abrir, porque como digo, nos viene mucho, mucho por delante. Ya para terminar con la fecundación y pasar al resto de las cosas que tienes entre manos, ¿Tú cómo divisas el horizonte en, en un futuro más o menos cercano de 10, 15 años? Bueno, en términos de la biología, eh, yo creo que estamos viviendo una revolución. Yo nunca llegué a ser médico, estudié cuatro años de medicina, y después me hice emprendedor, uh -huh. pero me fascina como, como ciencia y creo que la medicina avanzó lentamente. En los años 60, 70, 80, 90 y después en el año 2000, con el descubrimiento del genoma humano, fue un salto enorme. Y después, unos una década más tarde, con el descubrimiento de CRISPR, la tecnología para editar genes, y la tecnología de, de Messenger RNA, de ARN mensajero, eh, con la adquisición de las vacunas, por ejemplo, con, contra el COVID. Eh, eso fue un salto muy grande y ahora están surgiendo muchos tratamientos nuevos eh, que no tienen nada que ver con la intención o la invención original. Están usando el genoma combinado con el CRISPR, combinado con Messenger RNA, combinado con otras tecnologías para hacer todo tipo de tratamientos para enfermedades. Así que yo creo que estamos viendo una, una verdadera revolución en el mundo de la biología. Eh, el mundo a veces se enfoca en otros temas que a mí no me parecen tan importantes, como por ejemplo, no sé, el mundo cripto que no me interesa o otras cosas, eh, pero sí me parece que en la biología están ocurriendo cambios impresionantes. Entrevista hace muy poquito a Manuel Serrano, uno de los científicos más prestigiosos a nivel mundial, fichado por Jeff Bezos, junto con Izpisú, Monte y, y, y bueno, otros grandes, entre otros, Yamanaka, el premio Nobel. Y nos hablaba de eso, ¿no? y hablábamos también de que otra científica española, María Blasco, ha estudiado cómo alargar los telómeros, está en ello, ¿no? ha conseguido alargar los telomeros. y por consecuente, la vida de ratones, y él lo está consiguiendo también, pero haciendo eh, pues trabajo directamente de edición. Entonces, hablábamos de poder combinar, lo que pasa es que combinar no es tan fácil, pero efectivamente lo que se está yendo es hacia combinar todas esas investigaciones y bueno, se abren puertas enormes. La longevidad, eh, digamos, se puede hacer que mucha gente llegue a vivir hasta 100 años, lo que no se puede hacer es que nadie llegue a vivir hasta 200 años. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos programados para morirnos, para envejecer y morirnos, que es algo muy útil porque si no, nunca nuestros genes podrían ser corroborados como buenos o malos. Digamos, la muerte y la, la herencia genética es una manera de evolucionar. Si, si no nos hubiéramos muerto históricamente en la biología, seríamos bacterias eh, o organismos unicelulares. Eh, entonces la muerte tiene claramente un rol. Lo que pasa es que en el caso de los seres humanos ahora eh, ya no evolucionamos. Se puede pensar en otras maneras de evolucionar, que es cambiando la genética y la epigenética de una manera médica, de una sí, manera, entonces sí, sí. no es médica. Entonces es algo que, que se puede empezar a hacer. Entonces yo creo que... Sí, se puede pensar en seres humanos que van a vivir hasta los 200 años, a, a, digamos 200 años o 300 años, pero siempre como si tuvieran, digamos, 30. Claro. El tema es la calidad. Mm. Los años que vivas sin sentir que tienes reuma, no, sin que te, envejecer, te da Alzheimer, Sin, sin envejecer. envejecer. Porque envejecer es un programa genético. Estamos programados para envejecer. Nuestras células tienen contadores y nosotros vamos. Eh, contando los días, eso se ve muy bien en los embriones: un embrión de un día, de dos días, de tres días, cuatro días, cinco días. Cualquier embriólogo puede ver un embrión y, y decir cuántos días, de qué, de qué vejez, digamos, eh, tiene este embrión. Entonces, yo ahí creo que las intervenciones pueden venir por dos lados: una es encontrar la genética del reloj biológico y cambiarla pero eso podría resultar en un diseño de nuevos seres humanos que no envejecen, pero no sería tan obvio como hacerlo para los que ya viven. La otra sería tratar de entender cómo la genética se comunica con el resto de la biología humana y tratar de intervenir en el mensaje. El mensaje que dice hoy eres un día más viejo, hoy digamos ese mensaje se podría intervenir. Por ejemplo, la píldora anticonceptiva es un, un, un ejemplo muy sencillo de que al final, ¿qué es? Es, un, es una. Interven, interviene en el mensaje. Hay un mensaje que dice. Frena un proceso o, natural. Sí, o de, te dice, no bules, no bules, no bules. Entonces, esa mensajería se puede intervenir para el tema del envejecimiento, se podría llegar a intervenir. Entonces, yo creo que hay los dos caminos para seguir, es el genético o el de la mensajería.